internacional. Y vamos acá a darle la bienvenida a Facundo Perrone, dirigente del PJ, ex candidato a intendente de Rivadavia, ex precandidato a diputado nacional en las PASO del 13 de agosto. Bienvenido, Facundo, un gusto como siempre. Muchas gracias. Bueno, hemos estado ahí hablando animadamente, porque obviamente son tiempos, ¿no?, de hablar mucho, de entender lo que sucedió en las PASO y el mensaje, ¿no? ¿Qué análisis han hecho ustedes ya con el tiempo que ha transcurrido? Sí, creo que, a ver, es verdad, es tiempo de procesar, analizar para tomar decisiones, pero esas decisiones no tienen que llegar a largo plazo, sino a corto plazo. Porque creo que hoy tenemos una situación política y económica del país que urge que la dirigencia tome decisiones. Entonces me parece que, más allá de que en lo personal no tengo una responsabilidad ejecutiva, pero creo que siendo parte de la dirigencia, del justicialismo en la provincia de San Juan, nosotros creemos que tenemos que salir a trabajar cuanto antes, porque el futuro de nuestro país está en juego en octubre, en noviembre, si llega a haber un balotaje, y creo que hay modelos que se proponen a través de los candidatos presidenciales claramente diferentes. Me parece que claramente yo estoy obviamente desde un lado de lo que es el proyecto de Massa, de Rossi, y creo que del otro lado nos encontramos con este personaje nuevo de la política que hablábamos recién, que es Javier Milei. Me parece que tenemos que ser claros a la hora de comunicar. Nosotros que por ahí hemos tenido la experiencia, en mi caso, de ser candidato a intendente, que fue lo más territorial en mi departamento, después de precandidato a diputado nacional, que pude recorrer la provincia y estar en contacto con cada uno de los sanjuaninos y las sanjuaninas, llevar ese mensaje y traducir también un mensaje de esperanza, de tranquilidad, de que vamos a estar en las necesidades de la gente y tomando decisiones para la gente. ¿Qué compromiso grande es prometer esperanza, ¿no? ¿Esperanza en qué? Sí, es un compromiso muy grande, pero a ver, uno cuando... No es que promete, a mí la palabra promesa por ahí no me suena bien. Yo siempre digo que asumo el compromiso cuando estoy con alguien y le digo que asumo el compromiso y hago todo lo que esté a mi alcance para poder solucionar. Pero creo que hoy en un panorama, como hablábamos recién afuera del aire, mundial, que hay que empezar a mirar, que tiene que ver con los BRICS, que tiene que ver con la situación económica del país, que tiene que ver con una salida que Massa lo viene hablando, me parece que tenemos que tener el compromiso y la esperanza puesto en eso. A ver, creo que Argentina es un país, no voy a decir redundantemente como dicen siempre, un país muy rico, que alimenta, sí. No. Argentina es un país, por supuesto, con un gran valor, primero que nada en recursos humanos, segundo en recursos naturales y tercero un país del trabajo como lo ha sido siempre. Nosotros tenemos que volver a esa línea. Creo que lo podemos hacer. Hemos tenido una gestión de Alberto Fernández, que es nuestro gobierno, que ha sido una gestión, la verdad, complicada, y si hay que calificarla, no ha sido buena. Lógicamente, nosotros hemos tenido una pandemia, hemos tenido una guerra, tenemos una deuda con el FMI que nos condiciona económicamente. Cuestiones que creo que el ministro de Economía, en estos últimos meses, cuando asumió y asumiendo la responsabilidad de ser candidato a presidente, se ha puesto al hombro el desafío de solucionarlas. Y en eso sí tengo esperanza y tengo fe que lo va a poder hacer. Facundo, y lo otro es, cuando vos decís hay que salir a militar con mucha fuerza en el territorio, ¿eso implica también militar la boleta completa con UÑAC? A ver, implica militar el proyecto nuestro. Nuestro proyecto está encabezado por Massa, por Rossi. Somos lo que fue el Frente de Todo, hoy acá es San Juan por Todos, a nivel provincial, a nivel nacional y también provincial, es Unión por la Patria. Es un proyecto encabezado por el candidato a presidente y vicepresidente que tiene cada uno de sus legisladores que se eligieron posterior a las PASO en cada una de las provincias. Me tocó ser precandidato a diputado nacional junto con Juan Carlos Gioja, precandidato a senador nacional. Nosotros perdimos las PASO, hoy tenemos candidatos dentro de nuestro frente y vamos a trabajar la boleta completa, por supuesto, candidato a presidente, candidato a senador, candidato a diputado, candidato al Parla Sur. Me parece que es lo que nos representa y eso es lo que vamos a militar, que dije recién. Planteaste también que la alternativa es Massa Milei. ¿Sacás del escenario a Juntos por el Cambio, a Patricia Bullrich? Mira, fuera de cámara estábamos hablando de una cuestión y decíamos que hoy la situación en la calle, la gente, el taxi, en el almacén, en cualquier lado, todos hablamos de la situación económica de nuestro país. Y de economía nosotros tenemos a dos candidatos que están hablando. Uno que tiene un proyecto liberal,
que habla de una supuesta dolarización, y otro que es el ministro de Economía y está realmente metiendo las manos en el barro, como quien dice, para solucionar los problemas que tiene nuestro país. Hay otra candidata, que es Bullrich, que es como que siento yo que va por otro camino, que no tiene nada que ver con lo que Argentina necesita. Digo, es que se solucione la situación económica de nuestro país para que cada argentino, cada argentina tenga un plato en la mesa, pueda costear los gastos de su familia, de sus hijos, de salud. Entonces creo que esas situaciones, estos dos candidatos son los que están tratando esos temas. Bullrich ha dicho, y así también le han contestado, que si gana Milei dura 2 meses en el gobierno y asume de nuevo el peronismo. ¿Qué piensas al respecto? No, yo lo que pienso es lo siguiente. Por ahí lo escucho a Milei atentamente, porque uno dice que tiene que mirar y escuchar al que tiene al frente, en este caso es rival electoral. Y yo pienso que él plantea cuestiones que están fuera de un Estado de Derecho. Argentina es un Estado de Derecho, como es cualquier país de este mundo, que tiene una constitución, que tiene leyes, que tiene un sistema democrático. Y los planteos que plantea él están totalmente afuera de un Estado de Derecho. Entonces por ahí creo que si él, Dios no quiera, digo personalmente, pero asume como presidente de nuestro país, creo que va a tener esos grandes problemas, pero que tienen que ver con un Estado de Derecho. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, repito, cuando a vos alguien te roba o algo, hay una justicia, mala o buena, pero hay una justicia, hay un sistema penitenciario. Esas son instituciones que hay que respetar, como hay que respetar el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta, la legislación de las leyes. Por ejemplo, cuando hace el planteo que tiene que ver con la reforma de la Constitución Nacional. La reforma de la Constitución Nacional, y esto lo digo como abogado, en el año 1994 requiere un plebiscito, requiere convencionales constituyentes, requiere de todo un procedimiento que son los 2/3 de cada una de las cámaras. Entonces, esas cuestiones son institucionales, están en nuestra constitución, en nuestra ley madre. Y él veo que tiene un discurso avasallador sobre eso, monárquico diría. Entonces, en ese sentido me parece peligroso. Uh-huh. Y lo otro es la crítica al sistema, ¿no? De partidos políticos tradicionales, al fracaso, al desencanto, de Unión por la Patria o el Frente de Todos y antes de Juntos por el Cambio, que se termina manifestando y expresando por lo nuevo, por lo distinto. ¿Qué análisis han hecho de eso? Sí, yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad para escuchar a la gente cuando vota. Porque el sufragio es una manera de expresarse. Y la expresión que ha tenido en las últimas elecciones y en la provincia de San Juan ha sido muy grande esa expresión. Lo digo porque el Frente Nuestro ha perdido más de 20 puntos. Más de 20 puntos, Daniel. De las respecto al 14. De las legislativas del 2015 a la fecha, todas las legislativas intermedias y las que han sido, nosotros oscilábamos entre los 50, 51, 52, 54 puntos. Del 2015 para atrás, 65, 67. Veníamos obviamente bajando el nivel de caudal de votos. Pero ahora hemos perdido más de 20 puntos. Entre las dos listas hemos alcanzado los 30, 31 puntos. O sea, ha sido una muy mala elección de parte nuestra. Que tiene que ver seguramente con lo que se ha hecho por la gente en la provincia de San Juan, que tiene que ver con la gestión. Entonces tenemos la capacidad de ser humildes, de escuchar, de reflexionar y de proponer un camino que realmente sea efectivo y cambie esas cosas que se han hecho mal. Nos tenemos que hacer cargo de eso, la dirigencia política y quien tiene responsabilidades institucionales y ejecutivas. Y lo siguiente a este respecto es cómo se va a reinventar el peronismo, ¿no? Este peronismo que en San Juan ha tenido también una caída escalonada de votos desde el 14 de mayo al 2 de julio y finalmente al 13 de agosto. ¿Cómo sigue adelante el peronismo? Este peronismo que tiene distintas expresiones internas y hoy los veo bastante separados también. Creo que el peronismo tiene que recuperar la épica de la rebeldía, de esa lucha que nos caracterizó en algún momento por los derechos de las personas, por cada una de las necesidades de las personas, porque eso tiene que dejar de ser un discurso y tiene que ser una lucha real que se ve efectiva, que sea efectiva en la gente. Eso es lo que por ahí creo yo que la gente se puede haber alejado, por así decirlo, un poco de nosotros, porque no hemos logrado ser efectivos.
Entonces me parece que tenemos que trabajar en eso, las nuevas generaciones, tenemos que mirar y tenemos que buscar la representatividad también, porque se ha perdido mucho la representatividad. Lo hablamos con el tema de los gremios, los sindicatos en algún momento, cuando pasó lo de los docentes en la provincia de San Juan. Entonces, nosotros, quienes estamos a la cabeza o podemos ser dirigentes, tenemos que tener la representatividad. No ser dirigentes porque alguien te eligió o porque estás ahí por casualidad. Si alguien asume una responsabilidad, un compromiso, sea ejecutivo, sea institucional o dirigencial, tiene que ver porque atrás hay gente que confía, que ha trabajado para eso. Entonces tenemos que lograr la representatividad de los nuestros y la representatividad del pueblo, por supuesto. ¿Y cómo se hace eso? Digo, dentro del peronismo. ¿Qué va a pasar adentro del peronismo? Yo creo que tenemos que esperar que transcurran estas elecciones, las de octubre, las de noviembre. Nosotros tenemos una fecha que es marzo, digo una fecha dentro del Partido Justicialista para reelegir autoridades en el Partido Justicialista. Y bueno, ahí se dará un gran debate, se podrán generar unas nuevas elecciones internas, se podrá lograr una lista de unidad. A definir todavía. Se había hablado por ahí muy informalmente de una comisión, ¿no? De ir a un esquema de conducción más compartido. ¿Cómo lo ves? Mira, yo recuerdo el más grato recuerdo de lo que fue una mesa de conducción fue la mesa de conducción que generó José Luis Gioja cuando era presidente del PJ, con Cristina, con todos los gremios a nivel nacional, cuando sale la candidatura y posterior elección en la que gana Alberto Fernández. Esa mesa de conducción en ese momento fue fructífera. Sirvió, creo que aglutinó y sirvió para un objetivo. Hoy puede ser. Lo que pasa es que tenemos tiempo. Me parece que por ahí las mesas de conducción son para resolver cuestiones inmediatas. Claro. Pero tenemos tiempo, me parece a mí. Hay que esperar, hay que seguir trabajando, no hay que aflojarle. Creo que nosotros tenemos el compromiso, por lo menos desde este espacio que represento yo, conducido por José Luis Gioja, Lealtad Justicialista, de trabajar en San Juan para que Massa sea presidente, Rossi sea vicepresidente. A nosotros no nos da lo mismo haber perdido la provincia de San Juan frente a Orrego. O sea, nosotros trabajamos para hacer gobierno en la provincia de San Juan y vamos a trabajar para que Massa sea presidente y Rossi sea vicepresidente. Facundo, muchas gracias. No, gracias.